Mi nombre es Dairo Vargas, soy artista. Desde muy temprana edad siempre me gustaba crear, me gustaba hacer dibujos, era lo más importante. Y bueno, mi mamá desde muy temprano también como que me apoyaba un poco, me motivaba y sentí que esto me daba felicidad. Y yo creo que eso es lo más importante. Que pude determinar y saber qué era lo que yo quería, ¿no? Porque realmente me conectaba y me generaba mucha felicidad. Conociendo las debilidades, es algo que todavía hago. Desde muy pequeño aprendí como que a mirar qué era lo que me faltaba y aún lo hago. Siempre estoy analizando y mirando qué me falta y esto que me falta siempre lo transformo en una herramienta poderosa, ¿no? Que es lo que me convierte en a poder hacer algo mejor, ¿no? Poder crear muchas más cosas de una manera más efectiva. Siempre pinto muchísimos retratos, figura humana, y todo esto es inspirado en la conexión directa e indirecta que hago con personas. Por ejemplo, si analizo mucho, por ejemplo, personas incluso que están lejanas, ¿no? Solamente mirando cómo caminan, cómo hablan, cómo están dialogando con otras personas, o también un intercambio, así no sea hablando, pero un intercambio nada más de una mirada también para mí es muy importante y eso lo transformo y lo utilizo para mi obra. Entonces, ponerme en los zapatos de otras personas me ayuda a entender también cómo otras personas viven y yo cómo también puedo, de alguna manera, sin vivirlo, entenderlo. ¿Sí? Ahora, esto lo puedo hacer de manera, siempre vamos a estar nosotros en un nivel y siempre van a haber personas arriba y abajo. Ser empático con las personas que están abajo, con las personas que están a mi nivel y las personas que están en la parte de arriba me ayudan a ser muchísimo mejor también. Lo más importante de meterse en los zapatos de otra persona es la sensibilidad y lo que tú sientes por otras personas y que puedes ayudar, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante, que tú ves como el sufrimiento de algunas personas, pues no necesariamente el sufrimiento, también la felicidad, pero como todas las partes emocionales, y eso te permite que también puedas ayudar a otras personas. Pues mira, la creatividad es algo que realmente todos tenemos y que somos capaces realmente de hacer algo, ¿no? Ahora, lo más importante en cuanto a la creatividad es tomar acción. Entonces, todos somos capaces de generar ideas, absolutamente cada persona somos capaces de generarlas, pero la mayoría de nosotros las generamos, pero no las hacemos, no las ejecutamos. Lo más importante es tomar acción, así sea un primer paso, y después de esto va a ser muchísimo más fácil. Ahora, hay muchas formas de creatividad. En mi caso, como artista, pues tengo que como concentrarme más en ella, ¿no? Y de alguna forma en otras áreas, de pronto lo hacemos algo inconsciente, pero lo mejor es como hacer, ok, decir yo, vocalizarlo y decir, bueno, voy a ser creativo y qué ideas, ponerlo en papel y una lista de ideas que te lleguen a la cabeza, ¿no? El bloqueo creativo nos pasa a todos, absolutamente a todos, y más cuando estamos buscando las ideas. Entonces, siempre lo que hago es salir a caminar, es como completamente cambiar mi estado de pensamiento. O sea, debo completamente olvidarme de la idea que yo quería ejecutar y buscar otros puntos. Y automáticamente cuando la mente se relaja, entonces ella, en ese momento que tú cambias, la mente sigue trabajando en ello subconscientemente, pero tú estás permitiéndola que ella trabaje sin presionarla. Entonces las ideas vienen. Dairo Vargas es un creativo que usa la empatía para cambiar el mundo. Los invito a que se suscriban a este canal y visiten losuper.org y empiecen su entrenamiento. Los esperamos en nuestra próxima historia en losuper.tv.